Quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Significado y propósito de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué clase de vida llevamos? ¿Te encuentras atrapado en una rutina diaria, sintiendo que los días como llegan pasan? Entonces, ¿qué es la vida? No es simplemente una pregunta de biología, sino también de filosofía. Y la respuesta se hace complicada por el hecho de que los investigadores de diferentes campos tienen opiniones diferentes sobre lo que creen que debería incluirse en su definición. Ni la biología, ni la filosofía, ni la psicología pueden ponerse de acuerdo en la definición, mucho menos en el propósito que tiene la vida. El famoso filósofo y erudito griego Aristóteles trató de definir el concepto de la vida en el año 350 a.C. El pasado año 2011, el biofísico Edward Trifonov trató de romper el punto de contención comparando 123 definiciones para tratar de encontrar un consenso agrupando palabras en grupos y contando las que se usan con más frecuencia para producir una definición mínima o concisa que todavía hasta el día de hoy continúa la controversia. 2370 años después de Aristóteles, todavía no se pueden poner de acuerdo. Si la vida se convierte en una actividad rutinaria, donde solo nos preocupamos llevando una vida de trabajo, de éxitos, de competencia, de logros, y parece que nada nos satisface, caminamos en la oscuridad sin saber hacia dónde vamos. Aún así, todo lo que logremos en esta vida se puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, todos nuestros logros pueden quedar solo en el olvido. La vida del ser humano no está asegurada. Los accidentes y las enfermedades pueden cambiar el rumbo de la noche a la mañana. A veces podemos sentir que no tenemos un propósito en la vida o que no tiene sentido lo que hacemos. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos. ¿Y cuántos años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos pasen hasta llegar al sepulcro? No lo conocemos, ni tampoco lo podemos determinar nosotros. ¿Sabes una cosa? El hombre nunca se podrá poner de acuerdo en la definición y el propósito de la vida. Es algo que no entienden ni pueden definir. El único que conoce su definición, su alcance y propósito, es Dios mismo. Él es el autor de la vida y quien la sustenta. Pero para nosotros, hoy descubrir ese propósito es de vital importancia para nuestra vida. Aunque no entendamos a su totalidad el significado de la vida, sí podemos saber a ciencia cierta cuál es el propósito y su finalidad. Debemos de entender esto bien claro. ¿Quién eres y cuál es tu propósito en esta vida? No está en nosotros decidir, sino más bien en descubrir, conocer y aceptar, porque eso ya está previsto por Dios y no para que nosotros lo asumamos erróneamente. Cuando el Señor creó al hombre, lo hizo con una intención.
con un significado y con un propósito específico. Si nosotros ignoramos ese propósito, el abuso viene a ser inevitable. Si no entendemos el propósito para lo cual fuimos creados, estamos propensos a buscar y tal vez mal usar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros valores. Pero al darnos cuenta del propósito para el cual fuimos creados, que hay un creador que se preocupa por nosotros, entonces encontramos regocijo y un sentimiento de logro y paz interior. Por esa razón, cuando leemos, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes, de acuerdo a Jeremías 33:3, que ya lo conocemos, nos damos cuenta de esta hermosa promesa, que cuando estamos en una encrucijada, preguntándonos sobre el origen, el propósito y el significado de la vida, podemos a través de esta promesa llegarnos a Dios y Él puede hacernos entender cosas grandes que hoy en día no las entendemos. ¿Qué mejor fuente de información que el Creador mismo? Este día podemos a través de este viaje de nuestra vida descubrir el propósito, el significado y nuestro destino por medio de la oración y de la asistencia de su Espíritu Santo. Esa parte de la vida del ser humano no puede ser llena por ningún esfuerzo, logro, posesión, alcance o persona en este mundo. Esa parte está reservada para que la satisfaga solo el Creador de nuestra vida. Aunque la biología, que es el estudio sobre la vida y los organismos vivientes, los biólogos no están de acuerdo entre sí sobre qué es realmente la vida. Si bien los científicos han propuesto cientos de formas de definirlo, ninguna ha sido ampliamente aceptada. En lugar de definir la palabra, los libros de texto describen la vida con una lista de media docena de características basadas en lo que tiene o lo que se hace. Hablemos de algunos propósitos en esta vida, para ti y para mí, que el Señor nos explica en su palabra. Al leer en las Sagradas Escrituras, encontramos algunas de ellas. Número 1. La Escritura nos dice, Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Según Colosenses capítulo 3, versículo 4. Para nosotros poder alcanzar la meta de todo cristiano, que es la vida eterna, debemos dejar que Cristo se refleje en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de que Cristo se refleje en nosotros? Es para poder alcanzar a nuestros seres queridos, familiares y amigos mediante nuestro testimonio. Este es el primer propósito. Número 2. Leemos en el libro de los Salmos, capítulo 102, versículo 18, así. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se creará alabará a Jehová. Dime, ¿has sentido regocijo cuando alabas al Señor por medio de las alabanzas, por medio de la oración o de la lectura de las Sagradas Escrituras? Si no experimentas esto, no estamos cumpliendo uno de los propósitos. Hemos sido creados en nuestra generación para alabar a Jehová. Este es el segundo propósito que podemos encontrar. Número 3. En el Salmo 57, versículo 2, nos dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que cumple en mí su propósito. Todo lo que el Señor toma en sus manos, lo cumplirá a término. No dude de eso. Por lo tanto, las misericordias pasadas son garantías para el futuro y razones admirables para seguir clamando a Dios hoy en día. ¿Cuál es su propósito en mí? ¿No es llevarnos
hasta pasar las puertas y entrar a los recintos de la Nueva Jerusalén? Esto es una clave muy importante para entender el propósito culminante de Dios para nuestra vida. Dios ha contado tus días y cumplirá todos los propósitos que tiene para ti, pero eso solo si lo dejamos. Para darnos esa aseguranza, esa confianza y también como una advertencia, nos dice en Isaías 59, versos 1 y 2 así: el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera oír. No podemos insistir en ignorar el propósito del Señor para nosotros, o que menospreciemos en esta vida su amor, su fidelidad y su bondad. No terminaremos bien si ese es nuestro proceder. Este, el tercer propósito, es específico. Se trata de nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Hay solo una relación que hace que la vida sea completa. Sin esta relación, hay solo un vacío que nada ni nadie más puede llenar. Muchas personas, incluso muchas personalidades famosas, pueden dar fe de ese vacío. Por ejemplo, Herbert George Wells, famoso historiador y filósofo, dijo a los 61 años de edad: "No tengo paz, toda mi vida está al final de la cuerda". El poeta Lord Byron dijo: "Mis días son de hojas amarillas, las flores y los frutos de la vida se han ido. El gusano, la llaga gangrenosa y el dolor son lo único que me han quedado". El genio literario Henry David Thoreau dijo: "La mayoría de los hombres viven vidas de tranquila desesperación". Ralph Barton, uno de los mejores dibujantes de caricaturas del mundo, dejó esta nota clavada en su almohada antes de quitarse la vida: "He tenido pocas dificultades, muchos amigos, grandes éxitos. He pasado de esposa en esposa, de casa en casa, visité grandes países del mundo, pero estoy harto de inventar dispositivos para llenar las 24 horas del día". Créeme, hermano y amigo que me escuchas, Dios no tiene absolutamente nada que perder. Él, con amor después de la caída de Adán en el Edén, ha provisto un medio, un camino con el cual podamos regresar a morar con Él por toda la eternidad. Ese camino se llama Jesucristo. El gran propósito y significado de nuestra vida es y ha sido siempre que vivamos una vida sin fin, sin dolor ni lágrima junto a Él. Hoy todavía el Señor nos está llamando a través de mensajes como este, y como los que se predican día tras día en templos, en campañas evangelísticas y también en las redes sociales. El Señor ha querido que le abramos nuestro corazón para que cumpla en nosotros su propósito máximo, que es librarnos de la muerte eterna. Por esta razón, nos dio a su Hijo Jesucristo en sacrificio para limpiarnos de toda maldad a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Estoy seguro que este verso que te voy a leer lo has escuchado en más de una ocasión. Si no, medita conmigo en él. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 16, nos dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna". Este es el propósito máximo y con más valor por el cual tú y yo fuimos creados. Bendito y eterno Señor,
Este día te pedimos que borres y limpies de nuestra vida toda rebeldía. Gracias, Señor, por mostrarnos este día el propósito máximo que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos que con dolor tú entregaste la vida de tu único Hijo, para que derramando su sangre pura y sin pecado, pudiera limpiarnos de nuestras maldades. Este día queremos agradecer de lo profundo de nuestro corazón ese sacrificio. Queremos humildemente postrarnos ante tu majestad y pedirte que mores en nuestro corazón y que cumplas tu propósito en nosotros. Hoy te abrimos las puertas de nuestro corazón para que sanes nuestros dolores y aflicciones y nos llenes de gozo y paz y podamos dar testimonio de tu incomparable amor en nosotros. Te lo pedimos a través de Jesucristo, el Cordero que tú proveíste para nuestra salvación. Amén.